Hoy la cosa va de hackeos. ¡Marichoso! ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien aquí, vengo acompañado de un culino de café negro que me alegro. ¿Por qué? Porque estoy en mitad de la grabación de otro vídeo, pero este es otro vídeo que ha salido porque estoy esperando a que se termine de bajar una cosa porque tengo 3 megas de descarga solamente. Por favor, figúrate a los pueblos. Respira hondo y no te exijas tanto. Le voy a dar un sorbito y os voy a comentar dos noticias que he visto que me han llamado poderosamente la atención. Tienen que ver con hackeos, una tiene que ver con la Raspberry Pi, con una Raspberry Pi, y otra con un robot de cocina. Sorbito. Efectivamente, he estado navegando por internet cuando de repente... ¡Noticias roja aparece! Y tengo aquí la primera, abierta o abrida. Hackean el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA por culpa de una Raspberry Pi. ¡Oy, oy, oy! Dispositivos vulnerables everywhere. Esto sucedió en el año 2018. ¡Marichoso! Concretamente en abril. ¿Dónde? En la NASA. ¡Oso! En el laboratorio de propulsión a reacción, JPL. Ahí es donde sacan los rovers que van a Marte. Va el rover montar una moto por Marte. Es muy heavy. Como yo. Y un montón de misiones más que tienen que ver con el espacio profundo, allá donde nosotros no podemos ir a mirar. Pues alguien resulta que había metido una Raspberry Pi, para lo que sea, no sabemos. Y esa Raspberry no estaba registrada, la conectó al sistema. Y por ahí han venido todos los males. De esas Raspberry vienen estos hackeos. Comprometieron la cuenta de un usuario externo al laboratorio y aprovecharon la vulnerabilidad para obtener datos. Es muy curioso porque he descubierto un tipo de ataque. Porque claro, dentro de los hackeos hay diferentes tipos de ataques. Claro, claro. Hay uno que han aplicado aquí que es la amenaza persistente avanzada. Que esto básicamente se resume en paciencia y cuidado que no te vean. Voy a leer la definición de la Wikipedia. Una amenaza persistente avanzada, también conocida por sus siglas en inglés APT, cuidado no confundir con los comandos de Linux, Advanced Persistent Threat, es un conjunto de procesos informáticos sigilosos y continuos, a menudo orquestados por humanos, dirigidos a penetrar la seguridad informática de una entidad específica. Ahora se me está acabando la batería de la cámara. ¡Mario, vaya desastre! ¡Ya está! Oh, lo que iba diciendo, que son muy sigilosos, ¿sabes? No puedes entrar a lo bruto en un sistema informático y empezar ahí a atacar. Si tú metes un poquito la patita sin que te detecten y vas poquito a poco la voy camelando, ¿no? Eso que lo cantaba, eso lo cantaba el arrebato. Poquito a poco voy camelando el sistema informático, me voy haciendo con datos, con mucha paciencia, sin que me detecten. Eso es una amenaza persistente avanzada. APT, ¿te apetece hackear? Amenaza es el mensaje que estoy viendo ahora mismo en mi pantalla. Acaba de fallar la descarga de Windows 10 para la Raspberry. ¡Qué pena! Al final no se instaló. Y ya te vamos por culo. Siguiendo con la Raspberry Pi, la metieron en la NASA y han hackeado. ¿Cuántos datos? 500 mega. Ahora están revisando el cortafuego y los privilegios que tienen los usuarios externos a la red. Y todo por una Raspberry Pi insegura. ¡Qué fuerte! El informe también dice que hay tickets de seguridad que no se resuelven durante largos periodos de tiempo, hasta 180 días. Luego decimos que en el Reino de España funcionamos mal. Eso está a todos lados. No, es que la picaresca es del Reino de España, la picaresca es de todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros somos expertos. ¡Es verdad! Por otro lado, otro hackeo. Cambiamos de tercio, nos vamos a los robots de cocina. Hackean el robot de cocina de Lidl. Descubren que tiene un micrófono oculto y cuenta con el desactualizado Android 6.0. ¡No, por Dios! ¿Qué dura es esto? ¡Qué fuerte, tío! Esto ha ocurrido en Francia. Allí han sacado un robot de cocina que se llama... A ver si me sale. Monsieur Cuisine Cunet de Lidl. Yo parle francés... Très bien, vamos. 359 euros cuesta el cacharro este. Tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas. Se puede conectar a la wifi de tu hogar. Para buscar recetas, para lo que sea. Internet de las cosas. Y cualquier cacharro conectado a internet, pues es susceptible de ser hackeado. Y dos aficionados a la informática... Como yo. Yo de aficionado poco, que yo la estudié y todo, me costó lo mío. A lo mejor no me estoy desarrollando ya tanto en ese ámbito, pero, ojo, ahí está, ahí tengo mi título. Para quien adolezca de titulitis, en la cara. Demostrado. Con papeles. Alexis y Adrien, pues han cogido el cacharro ese, lo han abierto, vamos a ver qué es lo que tiene. Y se han dado cuenta de que lleva Android 6.0 instalado, adaptado al robot de cocina, obviously. Han enredado mucho y han dejado el Android como para instalar cualquier aplicación, cualquier historia. Han ejecutado un juego, el Doom. Y han subido un vídeo a Reddit donde se ve cómo juegan y todo en la pantalla del robot de cocina. Muy interesante. Pero es que es una versión desactualizada, Android 6.0, y el robot ha sido lanzado hace poco. ¿Cómo han optado por una versión ya tan antigua? Verdaderamente, pues no sé. Luego nos quejamos de que hackean los cacharros, pues bastante pocas cosas están pasando. También se sorprendieron de que, por lo visto, llevaba también un micrófono integrado. Pero es que en ningún sitio, ni en los manuales, ni en ningún lado, venía puesto que eso llevaba un micrófono. ¿En serio? Está escuchando todo el robot de cocina y ha salido el portavoz de Lidl, claro, se ha destapado esto, literalmente además, que es que íbamos a publicar esto para que fuera compatible con algún asistente de voz, por ejemplo, Alexa de Amazon. Pero no nos ha dado tiempo. Sí.
Seguro. Fíjate, si no le habrá dado tiempo, que le han puesto el Android 6.0, van con un poquito de retraso. Y mal de tiempo también. El problema realmente es que no han notificado que el robot de cocina lleva un micrófono. Si lleva un micrófono y se puede conectar a internet, es susceptible de hackeo. Pueden lanzar una actualización, activar ese micrófono, porque dicen que está desactivado, pero lo activan sin decirle nada al usuario. A cucharonea nada más. Eso está muy feo. La intimidad digital es una quimera. Pues un movidote. Yo no tengo robots de cocina. A mí me gustaría tener un robot de cocina. De esto además, que se conecte a internet y tal, pero que sea más o menos seguro, ¿no? Lo que pasa es que luego la Thermomix te cuesta un pastizal. Si la gente de Thermomix se quiere poner en contacto conmigo y me regalan el robot, yo le hago un vídeo patrocinado, ¿eh? Tú eres un listo, chaval. Hago un vídeo, hago una receta, hago el bizcocho mío de naranja. Y si hackean la Thermomix, pues también lo grabo. Esos sucesos dan para vídeo. Lo que sí que tengo es la olla GM. Eso lleva ya un software integrado, una mujer que te habla, que no sabe decir arroz, dice arroz. Seleccione un menú o programe la hora de comer. Arroz. ¡Qué bien has hablado! El arroz a la cubana me queda muy rico ahí en la olla GM. Y tengo una Raspberry Pi 3 de más, que ahora ha salido la Raspberry Pi 4. Que me está diciendo la gente, Mario, habla acerca de la Raspberry Pi 4, habla, habla. Yo, si queréis, vengo aquí y comento. Comento. Pero no la tengo. También, propuestas, si alguien me la quiere regalar, pues mira, yo estoy aquí abierto, abrido, a recibirla. Le hago vídeo y de todo. Me vendo barato por ahora. Tú, personita que estás viendo este vídeo, ¿tienes algún cacharro de estos de cocina conectado al internet de las cosas? ¿Has notado algún comportamiento raro? Es que son cosas que de las que yo me quiero enterar. A mí me gustaría hacerme de una cafetera conectada al internet de las cosas. Programo cuando quiero hacer el café. Yo tuve una del Carrefour que llevaba el sistema operativo Carrefour OS. Carrefour OS. Suena un poco a portugués. Era muy simple, muy simplona. No es curiosa, no es curiosa. Tengo aquí el portátil que le estoy instalando a la Ubuntu, la 18.04, porque al final la Linux Mint me inicia lento es por los drivers de la tarjeta gráfica. Tengo que instalarme la Ubuntu 18.04, que por lo visto sí están para esa versión. No, error. Ya haré vídeos si acaso hablando de este asunto. Yo por el momento espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, le puedes dar a muy bonito me gusta, lo puedes difundir Around the World Music. No me queda nada de café negro, que me alegro, ya me lo he trincado. Tengo que decir que también he venido con un culino de nada. Así que me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Que tú no sois, ¿eh? Que os esperáis ahí al final del vídeo a ver si canto y demás. Pues has puesto las condiciones de YouTube muy, muy duras, ¿eh? A partir del día 22 de julio ya veremos a ver si me veo con canal. Con lo que me gusta a mí cantar, ¿eh? Más le pesa a alguno.